practicado la posibilidad de más laboratorios en esta ciudad? Bueno, yo creo que una cosa es de tener la droga y otra cosa es que aquí la estén preparando. La verdad es, conozco el tema, si hicieron laboratorio o no, la verdad, hasta donde yo sé, no existe un laboratorio aquí en Juárez de esa droga. Una cosa es haber asegurado la droga y otra cosa es que la estén realizando aquí en Ciudad Juárez. Entonces, yo creo que no, esperemos que no vaya a suceder nada y vamos a estar bien al pendiente nosotros en las calles para poder tener una presencia importante. Si así ocurriera, que estuvieran elaborando la droga aquí, ¿qué es lo que podría cambiar? No, pues imagínense muchas cosas, ¿no? Que la estarían elaborando ya no nomás para estarla con el trasiego hacia Estados Unidos, sino es porque hay un consumo fuerte en nuestra ciudad. Hasta donde yo sé, no tenemos ese problema de esa droga consumida en nuestra ciudad. Entonces, el tener laboratorios en nuestra ciudad, pues ocasionaría un problema de salud fuerte. ¿Ustedes han hecho seguimientos de fentanilo? Sí, la verdad tenemos toda la administración anterior quitando de las calles unas grandes cantidades de fentanilo y de cristal, que el cristal es el que sí consume lamentablemente en nuestra ciudad y que hemos detectado siempre esta droga originaria de un estado o de otro. Tenemos identificado un par de estados donde viene esa droga. ¿Cuáles son esos estados? Uno de ellos es Sinaloa y el otro, si no me equivoco, es Durango.